Hello. I'm Dr. Sheldon Cooper, and welcome to the premiere episode of Sheldon Cooper Presents Fun with Flags. Una de las más acaloradas discusiones que se generó durante el trabajo de la Convención Constitucional hizo referencia a los emblemas patrios. Más de uno de los más conservadores temía que prácticamente se hiciera una bandera con el arco iris de la diversidad mezclado con elementos made in Venezuela. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Aunque finalmente se optó por consagrar a los actuales emblemas patrios como parte del territorio único e indivisible que es y será hasta ahora Chile. ¡Por su pollo! Aunque también se le da su espacio y connotación en justa medida a emblemas locales, especialmente los de los pueblos originarios. Y esto hizo que en este cuchitril virtual dijéramos... ¡Y me le ocurrió esa idea! Y es así como surgió la inspiración para... una revisión a las distintas banderas existentes en nuestra larga y angosta faja de tierra. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios... ¡Vamos, vamos, que nos vamos! La primera bandera que Chile creó por cuenta propia fue la de 1812, o también conocida como la bandera de la patria vieja, consistente en tres franjas horizontales de iguales proporciones con distintos colores. Y cada uno de esos colores tiene su significado. Ok, polilla. El azul representa al cielo, por mucho que en ciudades como Santiago no se vea precisamente así. El blanco representa a la nieve cordillerana. Y el amarillo a los campos de maíz y trigo donde... ¡Iba! ¡Nació Chocapí! Bueno, entre otras cosas. En algunas fuentes de internet se hace mención a una variante que invierte el orden de las franjas azul y blanca, probablemente para hacer calzar en la zona más pegada a la punta del asta, a la Cruz de Santiago, símbolo que los patriotas se encontraban en muchos de los objetos que se llevaban como botín tras sus victorias en batallas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero esta bandera solo duraría hasta 1814, cuando ocurrió el famoso desastre de Rancagua. Hasta que en 1817 se erigió la bandera de transición, que básicamente reemplazaba el amarillo de la primera bandera por el rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Según cuentan las notas malas lenguas, se tendió a pensar que el amarillo era un color muy pálido y timorato, por lo que se optó por el rojo, que daba un carácter más de intensidad y que reflejaba la sangre vertida por los soldados en cada una de las contiendas por las que se luchó por la independencia de Chile. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y al poco tiempo después llegaríamos al modelo de bandera actual, con las actuales proporciones de azul, blanco y rojo, y con la famosa estrella solitaria. Aunque no siempre tuvo la forma que hoy en día conocemos. ¿Qué? ¿Qué? En un inicio la estrella contenía a su vez una especie de asterisco negro de 8 puntas en su centro, inspirado en el guñalbe de la cultura mapuche. Pero hay que recordar que en ese momento las banderas no se estampaban, sino que se confeccionaban y se bordaban. Por tanto, la presencia de más de un color o de una figura en ellas habitualmente implicaba un trabajo de costura no menospreciable en ese momento. ¡Por su pollo! Es quizá por eso que finalmente la idea de una bandera con un guñalbe blanco de 8 puntas en lugar de la actual estrella en el cantón azul, sencillamente... Cabros, esto no prendió. Y eso que estuvo instalado en una especie como de escudo, que una especie de pictograma que se vio ahí por allá por el 1817. Increíble. ¿Y se acuerdan que para unas competencias deportivas en los 90s hubo una polémica porque la bandera chilena apareció sin estrella? Lo recuerdo como si fuera ayer. Pues esta variante de bandera sí existió en los inicios de nuestra vida republicana. ¡Damn! Bueno, como les había mencionado antes, el hecho de que las banderas eran inicialmente confeccionadas hizo que la versión con estrella en el cantón azul se reservara para ser izada en pabellones de edificios de interés tanto cívico como militar. Hasta que a mediados del siglo XIX se dieron cuenta que era mucha la discriminación en el hecho de que hubiera un tipo de bandera distinto para el resto de la sociedad y se permitió que en los demás inmuebles se pudiera izar la bandera chilena con la estrella solitaria que hoy en día todos conocemos. ¡Bien hecho! En este tópico nos centraremos en las banderas creadas para identificar a los pueblos originarios de nuestro territorio. Y una aclaración al respecto. ¿Qué es lo que pasa acá?
El hecho de que una bandera se reconozca de manera más o menos reciente no implica que el pueblo originario en cuestión no haya existido previo a la creación de esta, como algunos termocéfalos del Twitter creen a ciegas. ¡Pudiste haber sido más sutil! Sí, me refiero exactamente a la polémica, o mejor dicho, pobrémica, instalada por el uso de la bandera mapuche, o también denominada Bueno Folle, cuyo diseño data de 1992, y que busca recoger elementos de los diseños de banderas de las distintas tribus mapuche. Bueno, a lo largo de nuestro país. Esto también quiere decir que si se ningunea a los mapuches por presentar recién en 1992 una bandera unificada de su etnia, pues entonces los changos también podrían ser objeto de ninguneo por oficializar su bandera recién en 2020. Pero no lo hacemos porque a más de uno su impacto mediático... Pero volviendo a lo que nos convoca, también hay otros pueblos originarios que lograron identificarse con una bandera acoplándose a los tiempos modernos. Así tenemos diseños como los de los Kahuéscar, está el de los Yaganes o Yamana, que prácticamente no se complicaron mucho la existencia. Hay una inclusive de los afrodescendientes, cáchense esa, los afrodescendientes tienen su propia bandera identificatoria. ¡Wow! ¡Uy, no lo puedo creer! Pero a la vez tenemos banderas que tienen una cachada de historia y significancia, como la famosa huipala adoptada por los aymaras y otros pueblos originarios del norte de Chile, o la icónica bandera de Rapa Nui, ¡a la pelota!, cuyo origen se remonta a cuando esta isla tenía su propia forma de gobierno, antes de que Chile la incorporara a sus territorios en 1888. Cósmico. Y en esta parte del viaje virtual hacemos una pequeña parada para evitar la fatiga y seguir con energía, optimismo y buen rollismo el resto del video. Así que... Y ya están aquí con una elegancia que solo es superada por las corbatas de Mario Marcel. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que para donde vamos no habrá congestiones a raíz de las extendidas vacaciones de invierno. La historia gráfica y detalles más sabrosones de la televisión en Chile y del resto de la planetosfera en un solo rincón de la web. LEGO Games Mill, el lugar preciso en donde la televisión se luce. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram @gustavo.tapia.villalón. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno disponibles en un solo canal. El Fútbol Según Fran. Más detalles de su material y próximas novedades disponible en su fanpage de Facebook. Entretención y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en envivo.modoradio.cl y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram @modoradiocl. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. ChiTV, el rincón más deslenguado y frenético de la internet chilena. Revisa nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños de televisión ficticia en nuestra sucursal de Instagram. Una mezcla bien equilibrada de horror y humor es lo que se vendrá con León, la serie animada. Más información acerca de este proyecto y fecha tentativa de nuevos estrenos en el sitio web leon1200.com. ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram @somoscomedycrew. Con 6 años de experiencia seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir esa buena televisión. Archivos en VHS. La zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15, y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio, créanme que ninguno, pero absolutamente de verdad que ninguno de estos avisos es ficticio.
siga con nosotros. Como más de uno de los espectadores de este canal sabe, Chile se divide geográficamente en 16 regiones, y en ellas también existen banderas. ¿Ah, sí? Hay casos en los que pareciera que la pereza fue demasiado fuerte y se limitaron solo a poner el escudo o emblema del gobierno regional sobre un paño de color, habitualmente blanco, aunque para mí el caso más cruel fue el de la región metropolitana, o sea Santiago. Como especie de, pongámosles varios pares de comillas, bandera, se usó el emblema de la antigua intendencia con un paño gris. No, esto ya es demasiado. Aunque hay un caso de diseño simple de bandera que tiene un trasfondo histórico. Y ese caso es el de la región de Atacama, la cual tiene una estrella amarilla en medio de un paño azul, lo cual se remonta a los tiempos de la Revolución Liberal de mediados del siglo XIX, justo en los inicios de la consolidación de los principales poblados de la región, entre ellos Copiapó. ¡A la pelota! Y ya con más producción, tenemos a la bandera de la región de Coquimbo, que simboliza en su diseño a las virtudes más evidentes de esta. La gran estrella cercana al mástil simboliza la actividad astronómica reflejada en la presencia de observatorios, mientras que los degradés de verde que para... abro comillas, colegas, cierro comillas, como Pablo Molinari les parecía que fueran un... guiño, guiño, al fondo de pantalla del Windows 98. Bueno, esta presencia del verde hace referencia a la prolífica actividad agrícola de la zona, la cual a su vez permite el desarrollo de la actividad pisquera, concentrándose la producción de pisco a escala nacional en los valles de las provincias de Elqui y Limarí. Increíble. Otro caso muy conocido de simbolismos es la bandera de la región de Magallanes, y que es motivo de orgullo para quienes habitan o nacieron en alguna de sus localidades. El azul del cielo, el blanco de las cumbres, el amarillo de la pampa patagónica y el toque distintivo del chef con esas 5 estrellas que representan a la constelación de la Cruz del Sur. Cósmico. Otro diseño que también toma la Cruz del Sur, aunque no se nota de forma tan evidente, es el de la bandera de la región de los lagos. ¿Ah, sí? Que usa 2 franjas azul y verde, simbolizando las aguas y la tierra como elementos potentes de esta. Y en donde la constelación figura con solo 4 estrellas en lugar de las 5 habituales, pues se hizo un... guiño, guiño. A la cantidad de provincias que componen la región. ¡No es cierto, papito! Y de las banderas regionales a revisar está también la más reciente, que pertenece a la región de los ríos. Es un paño blanco que en el medio tiene líneas onduladas de distintos colores que evocan a las principales virtudes y atractivos de esta región, pero que en el medio se interrumpe por un grupo de estrellas tipo Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esas estrellas simbolizan a cada una de las comunas pertenecientes a esta región. Unión, Río, Bueno, Pucho, No Payaco, Mapi, Lago, Ranco, Lanco, Los Lagos, San José, Paquipulli, Corral, Valdivia, ya están empapados, nueva región. Cisne, Cuello Negro, al costado del camino, y tu paraíso siempre eres Perla del Sur. Así es, esas mismísimas que acaba de mencionar Don Miguel Barriga. Y como si todo eso fuera un moco, también existen banderas comunales. ¿Qué? ¿Qué? Así es, hay comunas que han establecido sus propias banderas que habitualmente se izan en las municipalidades de las comunas en cuestión. Y hay una diversidad enorme de diseños al revisarlas. Y reconozco abiertamente que esa fue una de las razones por las que me demoré tanto en estrenar este video. ¡Pudiste haber sido más sutil! Y tal como vimos en las banderas regionales, también hay casos en los que dieron ganas de decir... ponele voluntad a la c*** de tu madre, ponele voluntad. Como por ejemplo Mejillones, La Serena, Coquimbo, San Felipe, por mencionar algunos casos que son los que solo tomaron el escudo de armas de la comuna y lo insertaron dentro de un paño de un solo color. O también a los casos en donde no se le ingeniaron tanto, como el paño blanco con el diseño de la parte inferior del escudo de armas de Pucón, o el tablero de ajedrez para principiantes que se le ocurrió a Zapallar. ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! En lo personal, no tengo nada en contra de estas comunas, pero mi humilde criterio, lo diseñado con estas banderas lo puedo resumir en una frase. ¡Esto es ya bueno, creo que me pasé un poquito de lanza al decir esa, o al colocar precisamente este meme. Aunque en este caso le perdono la vida a la bandera de Valdivia, que es básicamente una versión simplificada y sin... mucho texto.
de la bandera de la Cruz de Borgoña, como un evidente guiño, guiño a su origen como edificación del reino español. Y al que no le gusta, que se joda. También destaco en este apartado a un par de banderas de dos comunas contiguas geográficamente y que son casi iguales, diferenciándose entre sí por tan solo un elemento. Mientras que en la bandera de Loprado colocaron el león de su primer escudo de armas, pues en Pudahuel metieron el escudo completo en su franja horizontal intermedia. ¡A la pelota! También es digno de destacar aquellas banderas inspiradas ligeramente en antiguas banderas chilenas, como por ejemplo la de Chillán Viejo, que tiene una disposición de colores muy similar a la bandera chilena de transición, pero que se diferencia por la inclusión del escudo de armas. O las banderas de El Monte y Hierbas Buenas, con disposición asemejable a la bandera de la Patria Vieja, y que en el caso de la comuna maulina se diferencia por la presencia de dos dibujos al medio y las letras YB a los lados de estos. Cósmico. Y para finalizar, dejaremos un top 5 de las mejores banderas comunales, o al menos las que más me llaman la atención. Alarma de spoiler, serán más de 5. En el puesto 5 establezco un empate técnico entre la bandera de Viña del Mar y la de Ñiquén. En el caso de la ciudad jardín, me deja flipando el hecho de que se refleje a la tierra o a la arena en la parte amarilla y el mar en la parte azul, con un reborde blanco diferenciando entre ambas zonas. Mientras que en la comuna del norte de la región de Ñuble, se escapa de la lógica con esas ondas blancas en el medio de cada una de las franjas azules de la bandera, y que al medio hayan dos espigas entrelazadas, señalando el orgullo que sienten por su actividad agrícola, especialmente por ser el principal productor de arroz a nivel nacional. That's awesome. En el puesto 4 también puso un empate técnico. Por un lado destaco a la bandera de Villa Alemana, que para salir de la monotonía del escudo de armas en un paño de un solo color, se agrega una franja diagonal con dos diseños. El de la izquierda se observa a la antigua bandera alemana, mientras que el de la derecha es el de la actual bandera germánica. Increíble. Y compartiendo el gabano recordatorio del cuarto lugar está la bandera de Casablanca, que se caracteriza por tener un diseño o dibujo en cada una de las cuatro partes en que fue dividida la bandera. ¡Bien hecho! En el tercer lugar dejo a la bandera de Santa Bárbara, comuna perteneciente a la región del Biobío. Su diseño evoca tanto a las riquezas naturales y geográficas de la zona, con su arraigo con la cultura mapuche reflejada en el símbolo del Yemil que abarca gran parte del centro de la bandera. Damn. Segundo lugar del ranking es para la excelsa y hermosa bandera de Futaleufú. En este caso se quiso mostrar todo lo que te puede ofrecer esta comuna de la provincia de Palena en los colores y trazado de su bandera. Montañas, suelo, agua pura, cristalina, de esas que hacen que te guste más el vino, o no, Tito Fernández, aunque esté funado. Cielo estrellado, por mucho que se coloque solo una estrella para evitar que la tilden de ¡Plagio di plagio! De la bandera de Magallanes. Y si todo eso les parece un moco, hay una parte blanca que perfectamente puede reflejar el hielo que a veces se deja ver en invierno. ¡Cósmico! Y la medalla de oro indiscutiblemente se la tengo que entregar a la bandera de Calama. Es simplemente espectacular, con esa mezcla de colores y bordes que la vuelven única, por mucho que se vuelva indibujable para la mayoría de los mortales chilenos. A mí en lo personal es la que más me deja flipando de todas las banderas comunales que he podido revisar y encontrar en el internet. ¡Bien hecho! Y bueno gente, esta fue la revisión a las distintas banderas existentes en Chile. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para aguantar potenciales nuevos chaparrones y chubascos que se vengan en los meses que queden de invierno. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde vamos haciendo partícipe al público de cara a los próximos estrenos de este canal. Y recordándoles que el próximo video haremos una revisión histórica y cronológica de la guerra de las teleseries en Chile. ¡Bravo, concha! Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima!
inteligencia, capacidad de prever, de anticiparse, tanto en una partida de ajedrez como en una decisión de inversión. Compañía General Financiera. Un nombre que significa conciliar seguridad, rentabilidad en una inversión a través de una decisión inteligente. Compañía General Financiera, de las tres grandes, la más ágil. Matías Cousiño, 1, 5, 7.